Es difícil entender la historia del rock sin mencionar a los Red Hot Chili Peppers, peculiares, irreverentes, alborotados e icónicos. El conjunto por excelencia de Los Ángeles se convirtió en un importante pionero de los movimientos del rap rock y del funk metal, y tras una excelente carrera, ascendieron a las filas de las bandas de rock más grandes del mundo. Todas unas leyendas de la música, y detrás de la imagen que siempre proyectan, existe una historia llena de tragedias. Un grupo que ha luchado con sus propios demonios personales y colectivos, luchó contra la corriente para superar las mareas que intentaron separarlos, mismas que hasta el día de hoy no lo han logrado, y siguen sonando fuerte. Endem, la banda raíz del grupo, se formó en la preparatoria con el chileno Alain Johannes como vocalista. Anthony Kiedis, futuro cantante del grupo, ya fungía como presentador mientras alternaba con su carrera como actor. De ahí existieron variaciones de grupos, y bajo la influencia principal de bandas neoyorquinas como The Funk y Grandmaster Flash and the Furious Five, armaron una banda para la ocasión. Aquella noche, el rendimiento en vivo del grupo fue tan bueno que se les pidió regresar la semana siguiente. Y debido al inesperado éxito, los miembros de la banda cambiaron su nombre a los Red Hot Chili Peppers. Siguieron tocando en varios conciertos por clubes de Los Ángeles. Empezaron a hacerse populares por sus actuaciones, ya que en ocasiones aparecían completamente desnudos, con solo un calcetín en los genitales. Y 6 de las canciones que tocaban en esos shows fueron grabadas en su primer demo. Tras hacer ruido, la banda firmó con la discográfica EMI, pero 2 semanas antes, What Is This, otra banda que había evolucionado con el primer grupo Anthem, había obtenido un contrato con MCA, por lo que Jack Irons y Slovak dejaron a los Red Hot Chili Peppers para pasarse al nuevo grupo. Quedando solos, Kiedis y Flea no pensaron en disolver a la banda, sino que decidieron reclutar a nuevos miembros. Cliff Martinez y Jack Sherman se les unieron, y Andy Gull fue contratado para producir su primer disco. Andy empujaba a la banda a ser un poco más comercial, y con la grabación lista, su álbum debut salió el 10 de agosto de 1984, mismo que fue un fracaso comercial, pero con el empuje de este, se fueron de gira y obtuvieron mejores resultados. Ya para ese periodo, la relación entre Kiedis y Sherman era muy tensa, y Sherman fue despedido poco después. A raíz de eso empezarían una serie de cambios que la banda experimentaría durante toda su carrera, y Slovak regresaba al grupo, después de hartarse de What Is This. Freaky Styley fue producido por George Clinton, quien combinó diversos elementos del punk y el funk en el repertorio de la banda, que permitieron incorporar variedad a la música. El álbum apenas superó en ventas al anterior, pero empezaban a tener participaciones importantes. En 1986 compusieron para la película Tough Guys, misma en la que tuvieron un cameo, y meses después, Cliff Martinez abandonó al grupo, siendo Jack Irons su reemplazo. Y cuando de vuelta parecían estar completos, Anthony fue despedido por sus adicciones, pero al mes siguiente volvió. Reclutaron a Michael Byrne, y luego se pusieron a trabajar en su siguiente disco. El álbum pretendía mezclar el funk con sonidos mucho más agresivos. El resultado fue The Uplip Move o Party Plan, publicado el 29 de septiembre de 1987, convirtiéndose en el primer álbum de los Red Hot Chili Peppers en aparecer en algún chart. A pesar de que llegaron solo al puesto 148 del Billboard, fue un éxito importante. Comparado con los primeros discos, este álbum había vendido 750.000 copias. Durante este periodo, Kiedis y Slovak estaban desarrollando graves hábitos de adicciones, y a menudo hasta abandonaban al grupo. Ese ritmo de vida llevó a Slovak a la muerte el 25 de junio de 1988 a los 26 años. Kiedis abandonó la ciudad y no asistió al funeral de Slovak, considerando que la situación era surrealista. Huyó a México, donde permaneció algunos meses en el exilio, donde se estaba desintoxicando. Jack Irons posteriormente abandonó al grupo, diciendo que él no quería ser parte de un grupo donde sus amigos estaban muriendo. Y sin rumbo absoluto, la banda se cuestionaba de nuevo su existencia. Ante la muerte de Slovak, la banda buscó a nuevos integrantes, pero los despedían ante la poca conexión con el grupo. Y en un hecho trascendente, se encontraron con John Frusciante, quien fue contratado como guitarrista. Pero aún así, 3 semanas antes de empezar a grabar, aún no encontraban baterista.
Y un amigo de la banda les recomendó a Chad Smith. Lo llamaron y le decidieron hacer una audición. Y Chad abrumó a la banda por la fuerza y complejidad de sus ritmos. Después de esta sesión de improvisación, se decidieron por admitirlo como baterista oficial del grupo. Ya completos, la banda entró en el estudio. Pero esta grabación estuvo entorpecida por los conflictos con el productor del disco, el cual tenía como propuesta de que John tocara riffs de heavy metal, lo cual molestó a John, ya que el estilo no se ajustaba completamente a lo que hacía, cosa que se vio específicamente reflejada en canciones como Stone Cold Bush. Mother's Milk fue lanzado el 15 de agosto de 1989 y tuvo una canción de tributo a Slovak titulada Knock Me Down, su primera canción en llegar al top 10 de las canciones de rock. También tuvieron un gran éxito con la interpretación de Higher Ground de Stevie Wonder, y el disco vendió casi 3 millones de copias alrededor del mundo. Y con estos números, y después de tanta incertidumbre, ahora sí daba la impresión de que el grupo agarraba el camino. El contrato de la banda con EMI había expirado, y entonces comenzaron a buscar otra discográfica para lanzar su próximo disco. El grupo llegó a un preacuerdo con Sony, pero en un giro inesperado decidieron irse con Warner, y para trabajar en él reclutaron a Rick Rubin. Su colaboración con Rick fue la que los llevó al estrellato total. El álbum, que será titulado Blood Sugar Sex Magik, fue lanzado el 24 de septiembre de 1991. El primer sencillo del álbum fue la canción Give It Away, y gracias a ella la banda ganaría un Grammy y conseguirían su primer número uno en los rankings de canciones del rock moderno. La promoción del disco continuó con la balada Under the Bridge, que fue un auténtico bombazo a nivel mundial, misma que llegó al número 2 en el Billboard. En la cima de su fama, en mayo de 1992, John Frusciante dejó a la banda en medio de la gira, y de emergencia lo reemplazó Orrick Marshall, y luego Jesse Tobias, y finalmente se recurrió a Dave Navarro. El grupo no podía parar, estaban al tope de su fama, y el disco ya había vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Con la llegada de Dave Navarro a la banda, el sonido cambiaría inevitablemente. El grupo se fue a Hawái para componer su próximo disco, pero las sesiones no resultaron muy productivas. Volvieron a Los Ángeles y ahí todo fluyó distinto. El grupo siguió su actividad en giras y ofrecieron una legendaria presentación en Woodstock, pero las adicciones seguían acechando a sus miembros, y eso frenó su proceso de composición. Escribir One Hot Minute duró casi 2 años, y su grabación y producción también fueron procesos problemáticos, ya que Navarro se sentía como un intruso en la banda. El 12 de septiembre de 1995, casi 4 años después del lanzamiento de Blood Sugar Sex Magik, salió a la venta el irónicamente titulado One Hot Minute. Esta época es considerada como la más alternativa del grupo, llevando a cabo una rara mezcla de diferentes géneros musicales como el punk, el rock psicodélico y el funk. Tras una convulsa gira de conciertos entre 1994 y 1997, con numerosas cancelaciones, la banda comienza a dar en mayo del 97 los primeros pasos en la creación del próximo disco. La gira de ese año había sido cancelada por completo, y en el estudio volverían los problemas para el grupo. Intentaron convencer a Dave para que ingresara a rehabilitación, pero se formó una discusión y decidieron despedirlo. La banda estaba a punto de separarse, pero en una medida desesperada, el grupo recurrió a la vuelta de John Frusciante. Había completado un programa de rehabilitación, y tras pedirle que regresara, aceptó, en un periodo de su vida en el que estaba en bancarrota. En abril de 1998, en una sola semana, la banda contó con la vuelta de Frusciante y se volvieron a juntar para crear música juntos. La mayor parte del disco progresó rápidamente, aunque Californication en sí fue difícil de completar. La grabación marcó un cambio para el estilo de los Chili Peppers. El regreso de Frusciante trajo un estilo más experimental, y decidieron continuar con Rubin como productor, lanzando el disco el 8 de junio de 1999, y luego alcanzando el número 3 en el Billboard 200. Sus ventas se volvieron multiplatino, el éxito comercial y crítico estaba de vuelta. Los Red Hot Chili Peppers recuperaban alma, y el disco vendió más de 16 millones de copias en todo el mundo, siendo su trabajo más vendido hasta la fecha. Posterior al lanzamiento de Californication, la banda comenzó un tour de promoción del disco, el cual comenzó en Estados Unidos. También estuvieron en el famosísimo Woodstock 99, el cual estuvo lleno de problemas y de incidentes trágicos. Luego tuvieron otros conciertos grandes como en la Plaza Roja de Moscú, sumado a sus conciertos en Nueva York, Australia, Japón y Brasil. En noviembre del 2001, volvieron a los estudios californianos
para el 9 de julio del 2002 lanzar el álbum By The Way. Este fue el disco más melódico de la banda, y el primer sencillo del álbum By The Way fue número uno en las listas especializadas del Billboard. El disco también fue un éxito, y vendió más de 10 millones de copias en el mundo. En el 2003 volvieron al estudio y se cree que grabaron entre 8 y 16 canciones, algunas de las cuales aparecerían en sus próximos trabajos. Luego sacaron un recopilatorio que también fue un éxito, y en el 2004 lanzaron su primer disco en directo, Live in Hyde Park, mismo que reunía en dos CDs la selección de los tres conciertos que dieron en junio de ese año en el parque londinense. Stadium Arcadium representó su trabajo después de varios meses sin lanzar ningún disco de estudio, publicado en el 2006. El álbum era un trabajo doble con 28 canciones, y también rebasó las 10 millones de copias vendidas en el mundo. Además de que esta vez ganaron 4 Grammys, donde habían ganado Mejor Álbum de Rock, Mejor Canción de Rock por Danny California, Mejor Productor para Rick Rubin y Mejor Edición Limitada. Tras la gira de conciertos del 2006 y 2007, la banda se tomó un descanso indefinido. Anthony Kiedis declaró para la Rolling Stone que el grupo estaba separado por el momento, argumentando que estaban emocional y mentalmente quemados después de tanto esfuerzo. Fue hasta abril del 2009 cuando la música sondeó el volver a componer, y algunos miembros se reunieron en Music Cares, pero el 16 de diciembre de ese año fue una de las fechas más importantes en la historia de la banda, pues John Frusciante anunció oficialmente en su web de MySpace que había abandonado a la banda, argumentando que iniciaría su carrera en solitario. Los rumores comenzaron a circular, y se habló de Dave Navarro como posible refuerzo, pero fue el mismo Dave quien se encargó de desmentir los rumores, siendo Geoff Klinghoffer, guitarrista de apoyo de la gira pasada, quien tomaría su lugar como el nuevo guitarrista definitivo de los Red Hot Chili Peppers. El 29 de enero del 2010, las dudas se despejaron cuando la banda, tras casi 2 años y medio de su último concierto, se presentó de nuevo. El grupo pasó la mayor parte del 2010 improvisando y tocando juntos con el objetivo, según Kiedis, de que pudieran obtener las canciones correctas para su nuevo trabajo. En junio del 2011, la página oficial del grupo anunció que el nuevo disco sería lanzado en agosto de ese año, y que se titularía I'm With You. Pegado al lanzamiento, anunciaron una nueva gira, y a finales de año, después de un par de intentos, por fin el grupo entró al Salón de la Fama del Rock. En años posteriores, también siguieron muy activos. Participaron en el Super Bowl y giraron por todo el mundo, incursionando con más frecuencia en América Latina. Finalmente, el 5 de mayo del 2016, y tras casi 5 años sin material nuevo, la banda anunció que su nuevo disco tendría el nombre de The Getaway, y su primer sencillo, Dark Necessities, fue lanzado. Ya en el 2019, otra vez el grupo se quedó sin guitarrista, y John Frusciante regresó al grupo. Siguieron en actividad y volvieron a componer, pero su proceso se frenó un poco en el 2020, cuando la pandemia de COVID apareció. Sin embargo, para enero del 2022, la banda estaba de vuelta. Soltó el fragmento de un nuevo tema, y confirmaron que a pesar de los años y los cambios, estaban más vivos que nunca, con un nuevo sencillo y una gira prominente. Los Red Hot Chili Peppers son un grupo emblema de la música rock de todos los tiempos. Sus cambios, evolución y trascendencia han logrado crear un estilo que ha inspirado a miles de artistas alrededor de las últimas décadas, donde con su activismo, su picardía y su grandísimo talento, se han ganado un lugar con letras de oro en la enciclopedia musical de la hemeroteca. Coméntenos aquí abajo qué otros grupos les gustaría ver por acá. Y también esperamos que le puedan dar like al video. Suscríbanse, comparten y comenten. Y activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones cada que subimos video. Están viendo La Hemeroteca. Soy Alejandro Flores. Y nos estamos viendo.